¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El segmento de las motos doble propósito es uno de los más populares en México y lastimosamente no lo hemos explorado mucho en este canal. Bueno, hasta hace poco que viví la experiencia Crossmax, donde pudimos poner a prueba los modelos doble propósito de la marca Bent, y mi compañera ese día fue la protagonista de este video, la bonita Crossmax 200, que se comportó de maravilla. Y en este video te daré la ficha técnica e información de esta motocicleta, así que acompáñame a conocerla. Esta motocicleta monta un motor monocilíndrico de 4 tiempos de 200 centímetros cúbicos, carburado y enfriado por aire. La transmisión es de 5 velocidades y el motor da una potencia de 16 caballos de fuerza. La marca no nos dice a qué tantas revoluciones nos da esa potencia, ni tampoco los newtons metro. El sistema de arranque es eléctrico y de pedal. El tanque de combustible tiene una capacidad de 12 litros y la marca dice que nos da un rendimiento de 30 kilómetros por litro, lo cual es un consumo bastante bueno, y puedo confirmar que sí es una moto bastante rendidora. En el apartado de la suspensión tenemos horquilla hidráulica convencional en la parte delantera y un monoshock en la parte trasera. Y debo decir que este apartado es uno de los más fuertes de esta motocicleta, ya que absorbe bien las irregularidades del camino y no llegas a sentir molestias al momento de pasar por un bache o tal vez pasar por una calle empedrada. El frenado consta por un freno de disco delantero con un caliper de un solo pistón, y en la parte trasera tenemos un freno de tambor. La frenada de esta moto no es mala, pero en ocasiones deja algo que desear. El freno trasero tarda en hacer su labor y me gustaría que enfrente ya implementara un caliper de doble pistón, pero esperemos que en versiones futuras eso mejore. Esto te lo digo para que lo tengas en cuenta si quieres armarte este modelo y no te vayas a sacar un susto. La medida de la rueda delantera es 80-100 rim 21 y en la parte trasera es una medida 120-90 rim 18. Y las llantas que monta de agencia son unas doble propósito con unos tacos bastante grandes, que te recomendaría cambiar si lo vas a traer más en ciudad por un estilo de llantas citadinas. Pero si lo que quieres es meterte full a la terracería y estar muy poco en la carretera, estas llantas están muy bien. La altura del asiento es de 86 centímetros, lo cual hace una moto alta pero bastante ágil, ya que tiene un peso total de 126 kilogramos. La iluminación de esta motocicleta es LED en el faro principal y en los cubrepuños, y tenemos luz halógena en el stop y las direccionales. El tablero es totalmente análogo y nos dice la información bastante completa, desde la velocidad a la que vamos, direccionales, testigos de luces, marcha en granada, neutral y algo que su competencia directa, la DM200, no tiene: un medidor de gasolina. La moto de agencia ya viene con algunos accesorios y equipamiento, como los cubrepuños con luz LED, la alarma con encendido a distancia, la parrilla de carga y los sliders, que ayudan bastante al momento de una caída. El precio de esta motocicleta es de 32.999 pesos mexicanos y en dólares americanos son 1.624 dólares americanos. Los colores disponibles de esta moto son blanco con detalles en rojo y negro con detalles también en rojo. En lo personal, mi versión favorita es la blanca, y déjame aquí en los comentarios cuál es tu versión preferida, si la blanca con rojo o la negra con rojo. Y ahora, sabiendo toda esta información, vamos a la prueba de manejo. Y bueno, amigos, estamos probando esta bonita Crossmax 200. La verdad, la tuve un ratito porque nos fuimos a la experiencia Crossmax. Es una moto que tiene buena potencia, se siente bien. Vean, este tipo de terrenos los pasa súper bien. ¡Wow! Sí, ya cuando adoptas la posición, se sienten muy bien.
este tipo de terreno, los pasa sin ningún problema. Y en la otra moto ya me estaba cayendo en la Dominar, pero se siente bien. Entonces siento que es una muy buena moto para que aprendas a meterte a este tipo de terrenos, aprendas a hacer este tipo de cosas. Siento que es una muy buena opción para aprender. Y es una moto que no está tan cara, creo que cuesta como 30 mil pesos y está muy muy bien. Se siente bien, ¿eh? Obviamente, pues, ya tú tienes que ir checando, ¿no? Cómo te acoplas este tipo de terrenos, que también esto es algo cansadito, pero divertido, divertidísimo. Sí, sí recomiendo la Cross Max 200. Si puedes lanzarte por la 250 para entrar a vías de acceso controlado, pues date la 250. Pero la 200 está más que perfecta. ¡Wow! Vean eso, ¿eh? Lo pasamos bien. Así es, amigos, pues creo que esta fue la prueba de manejo. La recomiendo, la Cross Max 200. Y sí la recomiendo. Se comporta muy bien. Obviamente en terracería lo hace de maravilla. Y sí, sí se las recomiendo, amigos. Y amigos, otra vez me jugó una mala pasada el micrófono, pero no se preocupen, eso ya se va a solucionar, ya estamos trabajando en eso. Les prometo que este es el último review con un audio así de feo. Y sí amigos, yo quedé encantado con esta motocicleta. Desde que me la llevé a la experiencia Crossmax he querido conseguir una motocicleta doble propósito, pero eso lo veremos después. Pero sí, me encantó la moto, yo la recomiendo, 10 de 10, sí me la compraba, y más que nada porque está muy muy bien equipada. Así que nada, eso fue este video del día de hoy. Si les gustó denle like, y si les sirvió también denle like, ¿no? Y compártelo con un amigo que se quiera comprar una Crossmax 200, una DM200, o simplemente quiere entrar a este mundo del doble propósito para que se anime a comprar esta motocicleta. También recuerda, si no estás suscrito, suscríbete y pícale a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. También recuerda seguirme en mis redes sociales, que te las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado. Sígueme en Instagram como AndySnakeCastillo, donde ahí siempre te vas a estar enterando mucho antes que en YouTube qué cosas estamos haciendo, qué motos estamos grabando y en qué eventos estamos. También pásate al TikTok, ahí me encuentras como AndySnakeCastillo, donde también subimos videos ocurrentes sobre motocicletas. También pásate a la página de Facebook, ahí me encuentras como AndyCastillo7. Y pues nada, sin nada más que agregar, yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.